Duele ver tanta pobreza y marginación. No podemos permitir que haya gente que siga viviendo en esas condiciones. Los recursos y los proyectos de gobierno deben llegar a la gente que verdaderamente los necesita. Quiero ser la voz de aquellos que nadie escucha y caminar juntos por un mejor destino para nuestro querido Oaxaca. Por eso, por mi gente, seguiré dando resultados. Compañeras y compañeros diputados federales, estimados diputados y diputadas locales, estimados presidentes municipales, estimados funcionarios de los tres niveles de gobierno, amigos líderes sindicales, empresariales y sociales, señores de los medios de comunicación, oaxaqueñas y oaxaqueños que nos acompañan esta tarde. Cuando inicié mi participación en la política, me propuse como objetivo primordial que nunca más un diputado federal que pidiera el voto y luego los abandonara a su suerte. Y esa ha sido y seguirá siendo la premisa fundamental de mi gestión como diputado federal. El día de hoy, a 2 años de quehacer legislativo, vengo a rendir ante el pueblo de Oaxaca mi segundo informe de actividades legislativas y de gestión, como lo manda nuestra Constitución. Con el esfuerzo y compromiso de mis compañeros diputados del Grupo Parlamentario del PRI, promovimos una serie de reformas estructurales de gran trascendencia en la vida política del país. Reformas que rompieron tabús, mitos y paradigmas que mantenían al país en un severo estancamiento económico y social, pero que sin embargo eran de urgente necesidad para hacer frente a un mundo globalizado en donde la eficiencia es un elemento indispensable para ser competitivos. Ante este gran desafío, aprobamos la reforma energética, sintetizada en transformar Pemex y Comisión Federal de Electricidad, transformarlas en empresas altamente productivas del Estado. Reforma que generará más empleos y una mejor calidad de vida para los mexicanos. Dentro de sus beneficios principales, resaltan la reducción del costo de la energía eléctrica, así como la reducción del precio del gas. Además, se crearán cerca de 500,000 empleos en todo el país y la industria petrolera volverá a ser el motor del crecimiento económico de México, al detonar inversiones en diferentes regiones del país. Por ejemplo, en nuestro estado se va a reconfigurar la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, con una inversión superior a los 53 mil millones de pesos. De igual forma, se construirá el ducto transoceánico del puerto de Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz, también con una inversión millonaria sin precedentes. Esto significa que con la reforma energética a Oaxaca le va a ir bien. Quiero recalcar que el petróleo es y seguirá siendo propiedad de los mexicanos. Pemex y Comisión Federal de Electricidad no se venden, se transforman. Reforma en telecomunicaciones. Aprobando la reforma en telecomunicaciones, cuyos primeros beneficios ya están a la vista. A partir del año 2015, no se cobrarán más las llamadas de larga distancia en nuestro país
y se evitarán cargos extras y abusivos como los que existían antes con las telefónicas. Podremos cambiar de compañía de telefonía celular de manera gratuita en 24 horas y sin condiciones. Nuestras familias tendrán acceso de internet de manera gratuita en todos los lugares públicos y escuelas de México. Además, habrá más competencia en servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para tener más opciones y mejores precios. Reforma financiera. Uno de los grandes reclamos de la sociedad era que la mayoría de los mexicanos no fuéramos sujetos de crédito. Ante ello, con la reforma financiera, la gran mayoría de los medianos y pequeños comerciantes, así como también los campesinos y campesinas de nuestro país, podrán tener fácil acceso a créditos sin poner en riesgo su patrimonio por los altos costos que representaban los intereses bancarios. Reforma electoral. Con la reforma político-electoral se dará un paso fundamental hacia la equidad de género, garantizando que las mujeres ocupen el 50% de las candidaturas a cargo de elección popular. Desde esta tribuna refrendo mi compromiso y mi apoyo permanente a las mujeres de Oaxaca. Asimismo, se aprueba la reelección legislativa consecutiva hasta por 12 años. Esto permitirá una mejor rendición de cuentas y contribuirá a profesionalizar y mejorar la labor parlamentaria y de gestión. Esto quiere decir que si los senadores, los diputados federales, los diputados locales, los presidentes municipales aspiran a reelegirse nuevamente, tendrán que trabajar con honestidad, responsabilidad